no puedes, tú ya no puedes. Estás seco, estás acabado, estás muerto. Dile al diablo, vine porque voy a volver a ofrecer sacrificio como al principio. ¡Amasá! ¡Aleluya! Mano, yo creo que Dios va a hacer algo extraordinario. Las puertas del infierno no podrán. El diablo no los podrá derrotar. Lo que yo estoy sintiendo es que viene un avivamiento. Es que viene algo extraordinario. Por eso el enemigo ha querido detenerlo. Ha querido que se sumerja en el dolor y en la tristeza. Pero yo le digo en esta hora, levanta tu mirada al cielo. La gloria postrera de esta obra será mayor que la primera. Habrá vida, habrá fuego, habrán milagros, habrán maravillas, las puertas se abrirán, entraremos. Usted que nos ve allá por los medios, créalo. Saldré de aquí con la gloria de tu nombre, con tu presencia, y el diablo, ni los demonios, ni ningún adversario me podrá detener, me podrá desanimar, me podrá debilitar.